I'm Fatima. I'm Caesar. Feliz Hispanic Heritage Month de parte del Latin A Club. Y bienvenidos al Warrior Weekly. La semana pasada, Maine West High School celebró el baile de Homecoming con una semana llena de días de disfraces, como generaciones de clases y rimas sin razón, así como actividades divertidas como las olimpiadas de clase. La semana escolar concluyó con el Viernes de Azul y Dorado y la Asamblea de Homecoming. Más tarde esa noche, los estudiantes llenaron las gradas para animar a nuestro equipo de fútbol guerreros mientras jugaban contra Highland Park para el partido de fútbol americano de Homecoming. Luego los guerreros bailaron toda la noche con el baile temático de mascarada el sábado por la noche para terminar la agitada semana. Dos estudiantes de Maine West fueron seleccionados recientemente para participar en el Austin Musical de la Asociación de Teatro de Illinois este año. Jaden Masonette y Irene Hahn fueron elegidos para participar en Dub Prom, que es la producción de este año. Después de sus excelentes actuaciones este pasado año en el musical Mean Girls, pasaron por un proceso de audición competitivo y fueron seleccionados entre muchos estudiantes de todo el estado. Les deseamos mucha suerte este enero. Y ahora vamos con Ray y Joe para nuestro Sports Update. What's up, Warriors? This is Ray. This is Joseph. With your Sports Update. El jueves 19 de septiembre, el equipo de fútbol masculino ganó 4-1 en su partido en casa contra Highland Park. El miércoles 18 de septiembre, el equipo femenino de flag football ganó su partido 40-0 contra Maine East y Alyssa Phillips fue nombrada jugadora del partido. También el jueves 19 de septiembre, el equipo de voleibol femenino ganó su partido en 3 sets contra Niles North. El viernes 20 de septiembre, el equipo varsity de fútbol lamentablemente perdió 38-7 ante Rolling Meadows. Buena suerte a todos estos equipos con el resto de la temporada. Ahora Trino para consultar con su equipo de golf masculino. As the boys' golf season comes to an end, I checked in with two seniors to reflect on their season and how it felt playing on senior night. Senior night was definitely a very surreal experience. I felt very emotional on the course, truly our last time playing in a match. And especially since our parents, our senior parents, did a lot for us with like the posters and food and desserts. It was definitely something special. I felt really good, you know, all the supporters came out. It was just a great night, great environment. So I started during COVID, and I just really liked how it was stress-free, just an easy game to learn. I started golfing when I was really little. My dad just would take me to the range, and I just enjoyed it a lot, so I decided to take it on in high school. My best highlights playing golf was probably breaking the school record for wins last year and winning against Highland Park for the first time in about 30 years, especially since our former coach was retiring that year. It was really a great moment for him. Definitely my first hole-in-one at Lake Opeka. This is Trino Chavez with WMTH Sports. El domingo 15 de septiembre fue el inicio del mes de la herencia hispana. Una forma de representar este mes es leyendo las historias de experiencias de las personas. También hay muchas otras formas de que las personas representan la cultura hispana o formas en que se sienten representadas. Aquí para contarles más está Karen Orozco. Hispanic Heritage Month is from September 15th through October 15th, and one way you can celebrate is by checking out a book from the library on Hispanic culture. Would be The Book of Unknown Americans. This is a story of the Riveras, and the Riveras are coming up from Mexico because of an injury sustained by one of the family members. And so they're actually leaving a very comfortable life behind, and they're risking everything to travel north to the United States to seek medical care. The second book that I would recommend is another story documenting an immigrant experience. In this case, we have a group of kids that are traveling. Some of them are traveling by themselves from Guatemala to the United States, which is an incredibly perilous journey to begin with. But then you also have, you know, all of the other layers that are happening for these three characters that are followed in We Are Not From Here. The three characters very much stick together, coming from very different experiences in Guatemala, but their story of traveling together and their story of trying to make it to the United States and trying to make it to safety is compelling and important. But if reading is not your thing,
Members of the Maine West community have other ways to celebrate Hispanic Heritage Month. Bueno, lo que nosotros hacemos es nosotros vamos a Chicago y ahí es donde está toda la gente mexicana y nos vamos para allá. Nosotros celebramos nuestra cultura con comida. Por ejemplo, yo soy de Puerto Rico, celebramos haciendo pasteles, alcapurria, pastelillos, hacemos paradas, hacemos bailes y nos vestimos con nuestra cultura, que son trajes de cultura, trajes tropicales. Bueno, para mí es realmente un estilo de vida. Es la forma en la cual interactúo con mi familia, con mis amigos, las fiestas, las tradiciones que tenemos. En este mes en particular, especialmente siendo maestra de español, para mí es importante compartir con mis estudiantes mi cultura mexicana específicamente y además darles la oportunidad a ellos de reflexionar sobre las prácticas que para ellos son parte de la vida diaria. Yo celebro mi cultura mexicana, celebrando el Día de los Muertos o estando con mi familia nada más, o hablando español cada día. Y cariño. Y así es como lo celebro, además de hacer alguna actividad con mi familia y tal vez poner una bandera alrededor de mi casa. This is Kay Orozco from WMTH News. Y ahora para el segmento de esta semana de Maine Minute. Bienvenidos a Minuto de Maine. Badminton Open Gyms will be held before school on October 4th, 25th, and November 1st from 7 to 8 a.m. in Spec. Open gyms will also be held after school on October 16 from 3:45 to 4:45 p.m. in the fieldhouse. Fashion and Cosmetology Club meets today from 3 p.m. to 4 p.m. in C108. Drama Club meets today in A206 at 3:30 to 4:30 p.m. Thrift Club meets tomorrow at 3 to 4 p.m. On Friday, Pi Sigma Pi meets in the lower commons 7:30 a.m. to 8:15 a.m. Tech Crew meets this week from the 3:30 to 6 p.m. in the auditorium. The school-based health center and Gabriel's Light are collaborating to bring teen mental health first aid training to Maine West students in October. Training sessions will be held after school from 3:30 p.m. to 5 p.m. on October 21st, 22nd, and 24th. Scan the flyer and register today. Eso es todo por el episodio de esta semana de Maine Minute. El World Wiki le encanta destacar a los músicos de nuestra comunidad. Para cerrar nuestro show, aquí está Karen Orozco del coro. Hola, mi nombre es Karen Orozco, soy estudiante de segundo año de coro de concierto y hoy estaré presentando Si Una Vez por Selena Quintanilla. That's all for this week. And happy Hispanic Heritage Month. Yo te di todo mi amor y más, y tú no reconoces ni lo que es amar. Yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con desprecio me estás.